Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal. Yo soy Gaber. y sí, bueno, en esta ocasión eh, os voy a mostrar eh, cómo podemos usar la IA para crear un programa de MSX para el que no tengan idea de Basic, por ejemplo, para iniciar mmm, algo, un pequeño juego, por decirlo así. Nada, aquí le he puesto que me cree un programa de MSX corto, que sea para un juego con algún gráfico y ahí la, la inteligencia artificial como veis estamos con Bing con Copilot vale eh, me pertenece a ChatGPT 4 y me crea una línea de bueno un, un programita el cual no tengo ni idea si funcionará pues porque no, no soy programador ni, ni tengo no tengo idea de esto no entonces bueno eh, vamos a liarnos a escribir aquí en lo que es en el emulador de MSX, este programita con paciencia, vale. Vamos a ir creándolo a ver qué nos sale. De todas formas, decir que esto, verá, no es un programa de, de, de nada de 20 líneas, por decirlo así, creo, no, 3, 13, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 líneas, no, no es nada. Y evidentemente, no va a salir aquí un juego, pero bueno, mira, nos va a dar una idea de cómo. Eh, funcionan las cosas de por qué y a través de este programita podríamos ir aprendiendo modificando cosas gracias a la IA esto es por un debate que tuvimos otro día en la noche con Gaves en el cual decíamos que sí que la IA no iba a poder crear ningún juego pero yo por ejemplo gracias a este programa que estoy haciendo ahora eh, sin tener ni Nada, ni pajolera idea de, de cómo programar en Basic, pues he aprendido, como vais a ver y vosotros también, a cómo crear algo eh, que se mueva pulsando según qué teclas en MSX. Vale, eso ya es un avance bastante grande para mí, porque de pequeño, eh, al menos yo, con libros que tengo, incluso que conservo todavía a día de hoy. No pude, no pude hacer nada, simplemente de círculos, dibujos, algún tono que otro con, con música, eh, pero nunca pude hacer nada concreto eh, que se pareciese a, a algo controlado por nosotros, a un juego. Daros cuenta que yo tenía 7 u 8 años en aquella época y lo que quería era jugar, no, no entendía estas cosas, no, no, no sabía programar, no tenía la paciencia. Y también contando con el tema de que, claro, aquí en emulación tú haces un 6-stage y, y grabas el programa facilísimo. En la época, pues no. En la época tenías que usar un cassette para grabar, un copión o lo que fuese. Yo, la verdad, no, no sabía usar bien eso hasta más adelante, así que, que bueno. Eh, me limito a, a jugar y ya está en aquella época. Así que bueno, eh, es un gran avance gracias a, a la inteligencia artificial, que es lo que tratábamos de, de decir en el programa de la noche con Gavers, de este viernes pasado, que ahorra mucho trabajo. Es decir, yo con este programa, si yo quisiera hacer un cualquier tipo de juego, ya sabría o ya tendría la base de cómo crear algo que moviese yo desde cero después ya sí podríamos crear un gráfico podríamos crear lo que sea y de igual manera pues podríamos usar la IA no para que nos lo haga pero sí para que nos orientase a hacerlo entonces me parece la verdad muy útil yo pienso que tenemos que saber eh, convivir con la IA y adaptarnos a los tiempos y no verlo como algo que nos va a quitar el trabajo va a dejar al humano inútil va no para nada si nos ponemos así desde la prehistoria el humano siempre ha buscado herramientas que le ahorren esfuerzo trabajo y al fin al cabo, pues forma parte de la evolución, y o te unes a ella o te quedas atrás, pues bueno, teniendo mucho, mucho menos rendimiento en comparación con, con, o con la competencia o con otros, ¿no? Entonces, bueno, supongo que la inteligencia artificial no usarla como algo definitivo en plan de, venga, haznoslo todo, que llegará el día en que sea así también. De hecho, ya hay cosas que se hacen del todo, ¿no? Pero sí usarlo como, ya digo, como algo orientativo, algo para acercarnos a lo que queremos hacer. Eh, y también como no, para aprender. Eh, estoy haciendo este programa. Vamos a ver cómo sale al final. Ya estoy casi al final, la línea 130. Eh, me faltan nada, eh, cuatro líneas. Si es cierto que. Eh, es algo como ya digo muy simple muy muy banal muy que a lo mejor para muchos eh, y más que tengáis conocimiento en programación os va a parecer una tontería pero eh, el objetivo en realidad de este video es eh, hacer entender que casi de cualquier cosa podemos hacerle a la IA eh, bueno pues que nos enseñe que no que nos que nos aprenda a no que nos oriente a. Ah, y a mí eso me parece lo, lo más grande. Y tenemos que aprovecharlo. Ahí me ha equivocado. He puesto el paréntesis al revés. Ahí estamos. Y ya está. Y ahora vamos a darle a la siguiente línea. Go to 50. Y la hora de la verdad. Vamos a ver si funciona. Eh, borramos, le damos F5. Voy a guardar antes para no. Para no perder el programa por si falla, y pulsamos F5, como digo. Bueno, y ahí vemos un puntito. Eh, aquí estoy pulsando cualquier botón para que veáis que no hace nada. Y ahora voy a pulsar los números que en el programa pone a la izquierda, que es, bueno, ahí lo veis: el número 6 que es a la derecha, el número 8 que es arriba, que son al fin y al cabo la, las teclas numéricas de la derecha del teclado. Y veis como ese puntito se, se va moviendo. Ese puntito blanco que veis ahí. Y ya tenemos ahí pues un píxel. Que está, por decirlo así, bajo nuestras órdenes. Es muy simple porque vais a decir, si sí, es como un cursor, vamos a llevarlo arriba y vais a ver que cuando llega al tope de la pantalla, ahí ya no va más. O sea, ahí se queda. Imaginaros un mapa, un entorno ahí, en 2D, que, que tengamos, pues. Eh, una pared, un tope, y, y ahí sería. Así que nada, chicos, espero que os haya molado. Espero que os haya gustado. Eh, era solo, bueno, un vídeo eh, orientativo. Y aquí, pues, le preguntaré a la IA si podemos hacer algo con más diversión. Agregarle algo. Bueno, algo para que divierta más el juego. Y aquí nos dice la idea que va a añadir un elemento que tenemos que hacer. Eh, bueno, que ese punto lo llevemos hacia hacia un objetivo concreto y aquí nos crea pro nos crea el programa que evidentemente no lo voy a hacer ahora pero para que veáis que la propia IA nos va orientando u ayudando para crear nuestros objetivos así que nada sin más chicos espero que os haya molado el vídeo eh, saludos de Gavers y nos vemos en el siguiente un saludo un abrazo chao